Acompáñenme a hacerle las compras a mi hija, ya que se va a mudar al nuevo departamento, mi Jenny. Yo me siento con el corazoncito tan así como que me aceleraba y ella se siente bien independizada. Mírala, bien contenta porque ya le saqué su tarjeta de la Costco y dijo, ya estoy grande y ya me voy a independizar. Pero, ay, si supiera lo que yo siento en mi corazón porque ya se me va. Sé que ustedes muchas me dicen, ay, Melolenga, déjala, se tenía que independizar alguna vez, los hijos son prestados, se tienen que ir, ella tenía que rehacer su vida, pero pues ustedes no saben lo que yo siento en mi corazón, tenerme que despegar de ella después de 23 años casi, pues imagínense que se despegue mi niña, para mí es mi niña, ya les vuelvo a decir, si ella tiene 50 años, para mí siempre es y será mi niña chiquita. Estaba bien contenta porque pues yo entiendo, ella ya tenía su vida ya y pues hacer un nuevo cambio para ella pues como que sería poquito difícil, hasta su trabajo, sus amigos y pues está bien, yo no quiero ser egoísta y decir aquí te tienes que quedar, no, yo respeté su decisión y así la voy a respetar, pero eso no quiere decir que a mí me duela porque ella pues se tiene que ir. Y pues fíjense, a veces uno, como yo tanto que deseaba mi casa, yo tanto que decía ya, yo quiero tener mi casa ya ahorita, porque si yo ya la tengo cuando ya no tenga mis hijos, que ya se hayan casado, que se hayan ido, pues yo ya para qué quiero una casa. Y miren qué ironías de la vida, eso me pasa, yo digo ahorita pues yo ya para qué quiero una casa tan grande si mis hijos no van a estar ahí, pero yo le voy a echar ganas, yo voy a seguir adelante, yo no me voy a rajar, yo aquí me voy a quedar como las meras grandes, dijeran, que por dentro mi corazón pues esté así como que pues triste y me voy a sentir sola porque pues ya nomás me quedo con los dos chiquitos, se van los dos grandes y mírala ella tan contenta y pues ver esa cara de felicidad de ella, así como que yo digo ya Melolenga, ya no llores, no seas Melolenga, no seas así, déjala que ella vaya, recorra su vida, si ella quiere regresar, yo ya les he dicho, aquí está su casa, esta casa es de ellos y siempre lo voy a decir, la casa las compré para mis hijos y siempre van a ser de ellos, aunque ellos no quieran vivir acá, ya el día que pues yo me tenga que ir, ¿verdad? Que Diosito diga, pues ellos que hagan con la casa lo que ellos quieran, que ellos la vendan, que ellos la renten, que ellos lo que hagan, lo que quieran, porque la casa, yo desde que la compré, sí será siempre para mis hijos. Es difícil separarte de, pues, de tus hijos, pues yo no me imaginé, de, yo a veces así digo en mi mente, ¿verdad? Si yo hubiera sabido que el comprar esta casa acá tan lejos, pues una hora y media, me iba a separar de mis hijos, si me lo hubieran dicho a alguien antes, yo no lo hubiera hecho, yo hubiera preferido quedarme pues ahí donde vivía, pero el hubiera no existe, el no existe nada de eso, y pues como les vuelvo a repetir, yo tengo que ser fuerte porque pues tengo más hijos, tengo que luchar por ellos, y ahora tengo que ser más fuerte todavía, ¿por qué? Por la razón que yo les quiero ayudar a ellos, porque pues como ustedes saben las rentas acá en El Gringo pues son carísimas, arriba de $2,000, $3,000, eso es muchísimo dinero y más en ese área de la bahía, las rentas están por las nubes y es pues muy difícil, es como que mi corazón se me aprieta ahorita porque los días nublados así no sale el sol, ahí viene la Navidad y luego yo digo, ay, voy a estar sola en esa Navidad, pero no estoy sola, yo sé que tengo mis otros hijos, yo sé que ellos me van a venir a ver y todo, pero pues no sé, mi corazoncito pues está bien Melolengo y ando toda Melolenga, ando bien chipil todos estos días, aunque ustedes me vean así en los videos, que yo estoy feliz, que yo estoy contenta, pues déjeme decirle que no, déjeme decirle que por dentro de mi corazoncito está pues hecho en pedazos, partido, porque pues mis hijos se van, pero pues yo trato de darle la buena cara a ellos, ¿para qué? Para que ellos se vayan tranquilos y pues no vayan con el corazón también triste, y ahí pagué eso por mi hija, yo puedo pagar eso y más, porque yo siempre he luchado y le he echado ganas, y yo todo lo que hago, lo hago por ellos, y mira, a ver esa cara de felicidad, pues